Good evening. Good evening, everybody. Buenas noches. How are you? ¿Cómo están? Aló, ¿me escuchan? Nadie me contestó. Yo llegué emocionada y nadie me contesta. ¡Qué bárbaros! Good evening. How are you? How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Excelente. Perfect. I'm glad to hear that. Me alegra escuchar eso. So, happy Monday. Happy Monday, everyone. Feliz lunes a todos. Feliz inicio de semana. And we're going to continue talking about simple present, el tema que iniciamos el viernes pasado. Avísenme si ya pueden ver la presentación, por favor. Sí, ya logramos verla. Okay, thank you. No. Okay. Let's see. Antes de iniciar, we have to recap. Vamos a recapitular, vamos a repasar. Okay, do you remember? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Quién me las dice? En simple present, obviamente. What are the three forms of the verb to be? Are, is. Yes, am, is, are. Cualquiera del orden, pero los tres son esos. Acordémonos de subir la mano, por para ir en orden. Very sorry. Pero si están en lo correcto. Very good, thank you. Okay. Segunda pregunta. The verb to be is used to. El verbo to be lo utilizamos para. Adelina Zanahoria, please. Tiene mute, Adelina. Okay, hello. Hello. Use it to say. Uh-huh. Es para las personas que como para temporalmente estados o trabajo, algo así lo entendí. Muy bien, sí, andamos por ahí, muy bien, Adelina. Verbo to be, ¿quién me lo quiere decir en sus palabras? Veamos, Juan Romero. Hola, buenas noches. Buenas noches. El verbo to be lo usábamos en, si más no recuerdo, en simple present. Ajá. Es correcto. Ajá, lo usamos con am, is, are. Sí, esas son las tres formas del verbo to be. Muy bien, Juan, gracias. Ana Girón, please. El verbo to be en simple significa. Puso mute, Ana. No le escuchamos lo último. Significa. Verbo to be significa ser o estar. Correcto. Dependiendo del contexto. Yes, very good. Gracias, Ana. Yes, gracias a todos los que participaron. Y todos tienen razón. De hecho, el verbo to be, una cosa que les quiero aclarar: el verbo to be, por el mismo hecho de ser un verbo tal cual, lo vamos a ver en todos los tiempos gramaticales que existen, siempre vamos a ver el verbo to be. Va variando. En pasado el verbo to be no es igual que como am, is, are, ¿ok? En futuro va a variar un poquito también, y así en los demás tiempos gramaticales. Ahorita estamos viendo simple present, como mencionaban los compañeros, presente simple, usando el verbo to be. Con eso estamos iniciando el simple present. ¿Para qué lo utilizamos? Tal cual ellos mencionaban, ¿verdad? Ser o estar. Siempre que yo quiera relacionar o hablar de estatuses o de sentimientos o de cómo somos o cómo alguien es, ocupo el verbo to be. Ahí es donde entra el verbo to be. Más adelante van a ver en otros tiempos gramaticales que el verbo to be también hace el papel de un verbo auxiliar, ayuda a otros verbos. Ahorita, por eso queremos conocerlo y manejarlo bien, tal cual, él solito en simple present, para que después vayamos desglosándolo. Ahora bien, cambiando de tema, possessive adjectives. ¿Cuáles son las possessive adjectives? ¿Quién me lo dice? Porque repasaron el fin de semana, ¿verdad? Diego Enrique. Ok, the possessive adjectives.
my, your, his, her, it's, our, their. Very good. Es correcto, Diego. ¿Quién me da los subject pronouns? ¿Quién me da los pronombres personales? Subject pronouns. Israel. Nombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Very good. No saben el gusto que me da que esta clase no anda perdida. Tienen todo bien clasificado. Muy bien. Thank you. Okay, that is correct. Possessive adjectives son los que mencionó Diego. Subject pronouns son los que mencionó Israel. ¿Por qué me importa saber las dos cosas? Porque los possessive adjectives van cada uno de acorde a cada pronombre personal. Okay? Van basados en eso. So, ahora sí. Possessive adjectives. Vamos a leer las primeras 7 oraciones de esta columna. We need 7 volunteers, please. Estamos 7 voluntarios. Tenemos a Diego Enrique, number 1. Claudia Cornejo, number 2. Karen López, number 3. Ana Girón, number 4. Adelina Sanabria, number 5. Celina de los Ángeles, number 6. En Adriana Grajeda, number 7. Uy. Veamos, number 1. Diego. Lo perdimos, Diego. Lo siento, se me congela la pantalla. Ah, okay. Veamos. Number one. Okay. The first. And the boy liked his school. Very good. ¿Cómo lo traducimos eso, Diego? El chico le gusta su escuela. Yes, that's correct. Al niño le gusta su escuela. Y aquí les voy a ir haciendo énfasis en que vayan anotando verbos. En ese ejercicio van a encontrar varios verbos que vamos a utilizar después en conversación o para generar otras oraciones. Pueden servir. Y tenemos el primer verbo, que es el verbo gustar, like. En este escenario, ustedes ven que tiene una S porque estamos hablando en tercera persona. Y aquí tienen una regla en simple present. En presente simple, la tercera persona, he, she, it, cuando yo hablo en afirmativo, al verbo le agrego una S. Si yo hablo en primera persona, no. Si hablo en plural, no. No le agrego nada. Sujeto, verbo, complemento. Pero si estoy en tercera persona, sí le voy a agregar una S. Por ejemplo, the boy likes his school. El posesivo his, suya de él, ¿verdad? Al niño le gusta su escuela. Number two, please. Lisa sees her mother every day. Correct. ¿Cómo lo traduciríamos? Lisa mira a su mamá todos los días. Yes. Ella mira o ve a su mamá. Tenemos el verbo ver. Ver o mirar. Sí. Con doble E. La S, acordémonos que es porque está en tercera persona. She. She sees. Lisa sees. Su mamá todos los días. A su mamá todos los días. El posesivo para ella, here. Para she, here. Oración número 3, please. My teachers bring their lunch to school. Ok. Y aquí tenemos el tercer verbo. Bring. Traer. Traer al lugar donde yo estoy. Bring. Mis profesores traen el almuerzo de ellos, su almuerzo, a la escuela. ¿Ok? Bring, el verbo traer. Number 4, please. Oración número 4. The cat eats food quickly. Correct. El gato come su comida rápidamente. Quickly, rápidamente. Quick. Y aquí tenemos el verbo comer. Eat. Comer, it. ¿Ok? ¿Por qué ocupamos tercera persona, it's? Porque se acuerdan que les dije que it es para animales, cosas o hechos, ¿verdad? Oración número 5, please. I often forget my keys. Ok. My keys. Llaves, keys. Keys. Often es con frecuencia. Con frecuencia
Yo olvido, el verbo olvidar, forget. I often forget my, mis llaves. Con frecuencia se me olvidan mis llaves. Con frecuencia olvido mis llaves, right? Forget, olvidar. Y aquí ven la diferencia que yo les mencionaba. Cuando estamos en primera persona, el verbo forget no le agregó ese. Solamente si dijera he, she o it, ahí sí. She forgets, he forgets, it forgets. Todos los demás sujetos no le cambiamos ni le agregamos nada. Sentence number 6, please. You're writing your book. Yes, you write in your book. Usted escribe en su libro. Write, escribir. Ok, verbo write, escribir. Usted escribe en su libro. Y la oración número 7, number 7. We bring our pencils to class. All right. Very good. Next, we have 2, 4, 6, 8, 10. Los que ya participamos, bajemos la manita ahorita, por favor. Para que les demos oportunidad a los que no han participado. Vamos a ver. Dalia de Ancheta, usted lee el número 1. Edgardo Melgar, número 2. Brian Torres, number 3. Dalila Beatriz, number 4. Walter Bonilla, number 5. Juan Romero, number 6. Lorena Sandoval, number 7. Quedan 3 más. Quedan 3 oraciones más. Israel, number 8. Evelyn Beatriz, number 9. Y la última, ¿quién la quiere? One more, one more. Evelyn tiene number 9. Cecilia Guevara, number 10. Thank you. Vamos. Number 1, please. The parents always take their kids to school. Correct. Los padres llevan, siempre llevan, always es siempre, take, llevar. Los padres llevan a sus, suyo, de ellos, a sus niños a la escuela. Ok. Posesivo their, para they, their. Ok. Verbo take, llevar. También es el verbo tomar, como de tomar algo de un lugar o de algo. Take. También puede ser el verbo tomar. No beber, no es lo mismo. Ok. Number 2. John teaches his class in the morning. Correct. John enseña su clase en la mañana. Ok. Teach, enseñar. Teach. Number 3. Kelly likes to give presents to her friends. Very good. Kelly likes to give presents. Y aquí tenemos la primera combinación de verbos. Regla general, y esto lo quieren ver, lo quieren saber para toda la vida, les va a servir. Siempre que haya dos verbos de corrido, uno después del otro, siempre vamos a usar la preposición to en medio de los dos. ¿Ok? Por ejemplo, este escenario que tenemos acá. A Kelly, verbo número 1, likes. A Kelly le gusta. Verbo número 2, dar regalos. A Kelly le gusta dar regalos. Tenemos dos verbos. Y miren, verbo like, to, preposición to, give, después el otro verbo. Regla general, en todos los tiempos gramaticales, dos verbos seguidos, preposición to en medio. ¿Ok? Number 4, sentence number 4. They never do cheer. Their homework. Their homework. Homework. Ellos nunca hacen su tarea. El verbo do es hacer de acción. Ok, acción. Llevar a cabo una acción. Do. Number 5. Martin sometimes wears his green t-shirt. Very good. Teaches. Yes. Martín a veces viste su camiseta verde. Ok. Sometimes, a veces. Y ahí también, si se fijan, vamos incorporando adverbios de tiempos. El primero que les dije era often, que se dice often. La T no suena. Often, con frecuencia o frecuentemente. Acabamos de ver arriba, always, siempre. Y ahorita acabamos de ver este. Bueno, arriba vimos never, nunca.
Y ahorita vemos este, sometimes, a veces. Martín a veces viste su camiseta verde. Muy bien. Number, what is it? Number six. Number six. We love our school. Correct. Amamos nuestra escuela. Our school. Love, verbo amar. Pretty simple. Brian and Sonny, number eight. No, number seven, perdón. Brian and Sonny play with their friends. Correct. Brian y Sonny, tenemos el verbo jugar. Juegan con sus, posesivo, amigos. Con sus amigos. Very good. Number eight. Number eight. Oh, a veces. Uh-huh. Well. ¿Quién tiene número ocho? Number eight. Number eight, veamos. You always wear. No sé si, si es el mío ahí. Sí. Ok. You always, wear your uniform at school. Correct. Solo acordémonos que U no suena así en inglés, suena U. Entonces yo digo uniform, ¿ok? Ok. Pero de ahí, perfecto. You always wear your uniform. Siempre usas tu, your uniform. Tu uniforme para ir a la escuela. Y wear, el verbo vestir. ¿Ok? Number nine. Oración número nueve. The bear always sleeps in its nest. Correct. De nuevo. Always, siempre. El pájaro siempre duerme en su nido. Nest, nido. Nest, nido. Yes. Y la última, number 10. Ellie always forgets her books at home. Correct. Ellie siempre olvida, forget, siempre olvida sus cuadernos en la, o cuadernos en la casa. Correcto. Very good. Okay. Now we're talking about the verb to be. ¿Quién quiere leer esta parte? Veamos, ¿quién quiere leer la cajita? Los que ya participamos, o si va a participar de nuevo, si lo deja arriba. Veamos, veamos. Karen López. Vamos a dar a Karen López a leer esta cajita. Veamos. Verb to be. The verb to be is used to say something about a person, thing, or stay to show a permanent or temporary quality. Stay, stay your occupation and nationality. Look this example. A young 30 years old. We are friends. María is Salvadorian. Very good. Okay. Ese es el escenario tal cual donde usamos el verbo to be. Para decir algo sobre una persona, sobre una cosa, sobre el estatus, ya sea que sea una cualidad permanente, un estado, o ya sea un trabajo o una ocupación, o incluso para mencionar la nacionalidad. Por ejemplo, acá tenemos María es salvadoreña. María is Salvadorian, ¿verdad? Somos amigos, un estado, ¿verdad? We are friends. O en este caso, para mencionar su edad, I am 30 years old. ¿Ok? So, esos son como mis escenarios, donde yo incorporo el verbo to be. Tenemos los siete pronombres personales, cada uno lleva el verbo to be de una forma, y tenemos dos versiones. Tenemos la versión larga, full, y versión corta. Cada persona que vaya a leer, si le doy el número uno, lee los dos. Versión full, versión short. Versión full, versión short. So we need seven volunteers. Necesitamos siete voluntarios para esta. Juan Romero, number one. Brian Torres, number two. Adeline Adriana Grajeda, number three. Dalia de Ancheta, number four. Ana Girón, number five. Diego Enrique, number six. Israel Maravilla, number seven. Vamos, number one.
A full I am. Short am. Very good. Number two. Full you are, short you're. Good. Thank you. Number three. Full he's, short he's. Correct. Thank you. Number four. Full she's, short she's. Correct. Number five. Full it is, short it's. Thank you. Number six. Full we are, short we're. Very good. Number seven, they. Number seven. Full they are, short they are. Very good, correct. Good pronunciation. Y de nuevo, aquí tenemos las tres formas del verbo to be en presente. Am, is, o are. Okay? So we have five sentences. Veamos, we need five volunteers que no hayan participado todavía. Veamos que no hayan participado todavía. O al menos no en esta que acaba de pasar. Juan Romero, number one. Evelyn Beatriz. Oh, no, Juan Romero, no, number one. Entonces. Evelyn Beatriz, number one. Wendy B, number two. Graciela Palacios, number three. Edgardo Melgar, number four. Y number five sería para Aura Carolina. Veamos. I'm Jennifer Miller. Correct. I'm Jennifer Miller. Number two. You're in my class. Thank you. Number three. She's in our class. Thank you. Number four. It's my math book. Thank you. And number five. It's Miller. My name is Miller. Eso decía. Yes, that's correct. Thank you. Okay. Prestemos la atención a esta, el número uno. ¿Quién quiere leerlo? Veamos por acá. Que no haya participado ahorita. Los que ya participamos en esta ronda de cinco, bajemos la manita por aquí. Y le damos la oportunidad a alguien que no haya leído todavía. Veamos, número uno. Tendríamos por ahí a Brian Torres. Le damos la número uno con la pregunta y la respuesta, Brian. Okay. Are you Steve Carlson? Yes, I am. ¿Y la segunda? How are you? I'm fine. Good. Acá en la uno tenemos yes, I am o no, I am not. Les estoy haciendo énfasis en esto porque lo vamos a usar más adelante. Okay. Hasta ahorita hemos estado viendo oraciones afirmativas solamente, ¿verdad? La estructura. Y acá la tenemos para refrescar. ¿Cuál es la estructura? Subject plus verb to be plus complement. Sujeto, verbo to be, complemento. Son mis oraciones afirmativas en simple present usando el verbo to be. Ahora, si se acuerdan, les dije en las como dos, tres pantallas anteriores, anoten los verbos, anoten verbos extras. ¿Por qué? Este tiempo gramatical simple present lo van a ver más a detalle más adelante. Pero ahorita les sirve bastante de práctica. Esta misma estructura la ocupan para todas las oraciones afirmativas en simple present, en presente simple. La clase por la plataforma a mí me dice que me enfoque en el verbo to be. Y en realidad ustedes lo que tienen que saber es que esa estructura es la misma con todos los verbos. Puede cambiar el verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, yo tomo café siempre. Entonces yo digo, subject, I. Luego ocupo el tiempo, always. Yo siempre, I always. Y en vez del verbo to be, voy a poner el verbo tomar. I always drink coffee. Yo siempre tomo café. I always drink coffee. Entonces, yo puedo utilizar cualquier otro verbo acá en lugar del verbo to be para hacer una oración afirmativa en simple present. El único escenario que algo va a cambiar, acordémonos, tercera persona, he, she o it. Si ocupo otro verbo que no sea el verbo to be
y estoy hablando en tercera persona, yo le agrego una S al final del verbo. En vez de decir, I drink coffee, yo voy a decir, ella bebe café. She drinks coffee. ¿Ok? Solo para que ustedes vayan pudiendo utilizar más allá del verbo to be. A mí, por ley, según la plataforma, les tengo que enseñar solo el verbo to be, pero para que ya puedan irse acostumbrando a usar más verbos y generar más conversación. ¿Ok? Vamos saliendo de la zona de confort, poco a poco. Seven examples. Seven examples of affirmative sentences. Tenemos siempre siete ejemplos. Alguien me hizo una pregunta en el chat. Teacher, ¿cuál sería la diferencia de pronunciación entre sí y sis? Tal cual lo puse sí, en todos los demás. Sis en tercera persona, Walter. Buena pregunta. So, seven volunteers. Necesitamos siete voluntarios para estas siete oraciones. Brian, number one. Adelina, number two. Juan Romero, number three. Karen López, number four. Israel, number five. Diego, number six, and Walter Bonilla, number seven. Vamos. I am happy. Very good. Number two. Tiene silencio, Adelina. You are tilt? Tall. You are tall. Tall, tall. You are tall. Alto. Usted es alto. O usted es alta. Number three. Erika is an English teacher. Very good. Number four. Tony is a doctor. Good. Number five. Number five, they are my classmate. Correct. Number six. Number six, we are intelligent. Correct. Number seven. It's my cell phone. Nice. Ok, ¿qué cosas estoy diciendo en cada uno de estos? Veamos, Brian, en la primera, ¿qué estaba diciendo? Brian, ya se desconectó. Ok, estamos diciendo yo soy feliz. I am happy. Hablo de ser o estar. Volvemos de nuevo. Verbo to be, ser o estar. Yo soy feliz o yo estoy feliz. ¿De qué va a depender? Del contexto, de lo que ustedes quieran expresar en ese momento. De nuevo, usted es alto o alta, ser o estar. Erika es una profesora de inglés, ser o estar. Y así sucesivamente para todos los demás. Ok, ahora que tenemos los guiding examples, vamos a trabajar individual. Y necesito que me hagan tres oraciones en afirmativo, en simple present. ¿Cuál es la condición? Cada oración tiene que llevar un sujeto diferente. No me pueden repetir dos veces el mismo sujeto. ¿Ok? Cada una oración, un sujeto diferente. Afirmativa solamente. Nada complicado. Tres oraciones afirmativas en simple present usando el verbo to be. Si quiere usar el verbo to be en dos y en una ocupar otro verbo, puede hacerlo. We have 1 minute. Les voy a dar un minuto. Son las 9:30, las 31 iniciamos, ¿ok? Con que ya las tengan. Ya. Casi, casi. 9:31. Los que ya están listos, veo que hay tres que tienen la mano arriba, pero no sé si es que la dejaron ahí o es que de verdad ya están listos. Veamos, ¿quiénes ya están listos? Levantemos la manita. ¿Quién ya tenga sus primeras tres oraciones? That's one. Ahí arrancamos. Tienen un minuto más, hasta de 32. Diego Alejandro, veo que levantó la mano. Ya tiene sus tres oraciones. Veamos, Diego. Está en silencio, Diego. Okay. I am
studying English. Okay, esa no es present simple, esa es present progressive. Está correcta, sí está correcta, Diego, pero no hemos llegado ahí todavía, no se me adelante. Okay. Pero sí está correcta, Diego. Oración número 2, veamos. Pues las 3 las hice igual. Está bien, dígala, Diego, vamos. I am cooking, por ejemplo. Uh-huh. I'm cooking. ¿Y la número 3? Solo esas dos voy a decir. Bye. Está bien, Diego. Lorena Sandoval, please. The friends are funny. Okay. The teacher learned the lesson. Okay. My brother stole. Okay, very good, Lorena. Thank you. Karen López, porque tiene la mano levantada. Oh, la olvidó ahí, Karen. She is my friends. Perfect. I sometimes like to run. Okay. I often run. I often run. La T no suena. Often. Yes. Muy bien, often. Karen. Incorporando adverbios de tiempo. Muy bien, Karen. Tenemos a Diego. No, Diego Alejandro ya participó. Dalia de Ancheta. He is my brother. Okay. We are good friends. Yes. She is always late. Correct. Thank you, Dalia. Diego Enrique, please. I am Diego. Mm-hmm. She is an English teacher. Correct. He is Mario. Very good, Diego. Thank you. Israel. Okay. Number one, she is my wife. Mm-hmm. Number two, they are my friends. Okay. Number three, my dad likes coffee. Very good, Israel. Incorporando possessives también al mismo tiempo. Very good job. Okay. Claudia Cornejo, please. We are at the university. Uh-huh. I am in the supermarket. Okay. She is in the hospital. Very good, Claudia. Cecilia Guevara, please. Number one, I'm mother of the 2 girls. Okay, I am mother. It's my... Uh-huh. I'm mother... The 2 girls. En vez del de, ocupa tú. I am mother to 2 girls. Repeat. It my pencil is color blue. Maybe no, no sé si está bien. Ajá, ¿y la número 3? She's very intelligent. Correct, she's very intelligent. Thank you, Cecilia. Ana Girón, please. She's pretty. Okay. We are good people. Mm-hmm. You are online. You are online. Very good. Thank you, Ana. Juan Romero, please. I am very happy. Okay. You are intelligent. Mm-hmm. Is she her sister? Correct. Ustedes hacen la pregunta. No me quedo ahí, pero está bien. Lo hizo bien. Muy bien, Juan. Adelina Sanabria, please. Edith Marquette. Okay. She is a beautiful. Okay, sin la. She is beautiful. She is beautiful. I am driven. I am what? Driven. No sé manejar. Oh, I am driving. Pero eso significa que estoy manejando. Driving. Ajá. Eso es presente progresivo y ahí no hemos llegado todavía. Okay. Pero sí estaría bien. I am driving. Ajá. Okay. Aura Carolina.
I am working. Okay. He's playing guitar. All right. He is swimming. Good. Me las hizo las tres en presente progresivo. Usted va adelante, ya lo vi. Eso no, va... yo creo que no lo sé. Ah, caray, eso es peor, niña. Pero estamos bien, la hizo, esa estructura está bien. Tenemos a Walter Bonilla, please. Ok. I am asleep. Uh-huh. Aunque no es verdad. Cheese plays football. Haciéndole zoom ahorita a su cámara. No, que soy muy china. Cheese plays football. She plays, sin la is. Ok, ok. We are eating a pizza. We are eating a pizza. Ah, eat it. Sí, lo que quiere decir es que está pasando en este momento. We are eating a pizza. Ok. No me llega que se me adelanten porque pierden la magia cuando les enseño ese tiempo gramatical. Pierden el factor sorpresa, gente. No, pero estoy bien, que lo, si ya lo conocen, está bien. All right. Okay. No. Y bien importante, Walter, léame la oración número 2 de nuevo, por favor. Cheese plays football. Ajá. Entonces, yo le explicaba a Walter y es lo que les decía a ustedes hace un par de slides. Sujeto, verbo to be, complemento, para hablar de ser o estar, ¿ok? Pero si voy a usar otro verbo, por ejemplo, lo que acaba de decir Walter, ella juega fútbol, ahí no voy a usar el verbo to be, porque yo no puedo decir ella ser juega, ¿verdad? O ella está juega. No, en ese escenario no ocupo el verbo to be y me quedo solo con el verbo, lo que les decía. Pueden cambiar el verbo to be por otros verbos. En este caso, Walter dijo, she plays fútbol. Ella juega fútbol. Y aunque todavía no estamos viendo a detalle simple present, ahorita solo lo estamos viendo con el verbo to be, yo se los acepto. Por eso se los dije que lo podían hacer, ¿ok? Que usaran otro verbo en lugar del verbo to be, cuando ustedes así lo quieran. Next, Carla Gómez. Tiene mute, Carlita. En silencio. Perdón. Number one, they are very intelligent. Uh-huh. I am a student international marketing. Okay. My sister works a lot. Very good. Thank you. Wendy, please. Wendy, su momento de brillar ha llegado, Wendy. Veamos. It's my black cat. Uh-huh. It's always hungry. It is funny and very lazy. Very good, Wendy. Perfect. Ya vio que le dije. Edgardo Melgar, please. I am Tisha. Okay. I like the apple. Uh-huh. I am praying for you. Very good. Thank you, Edgardo. Maritza Ramirez. Maritza Ramirez. La veo con la manita levantada, Maritza, pero no la escucho. No sé si es que tiene mute. Maritza, tiene que abrir el micrófono. No, no le funciona. Vamos a ver, Jacqueline Guzmán, please. Number one, she teaches English class in the night. Uh-huh. Number two, I am smiling. Okay. Number three, hybrid, no. He brings a book. Porque esa tercera persona aquí, le agrego la S. He brings a book. Okay. Very good. Adriana Grajeda, please. I eat pizza. Mm-hmm. You write the song. Okay. I love my family. Very good. Thank you. Carla Gómez ya participó. No.
Está en mute, Carla. Sí, ya participé. Ah, ok. Ah, aquí tiene la mano haciéndole jarana, niña. Brian Torres, please. I eat a nacho, but okay. I have hungry. I am hungry. En vez de I have, I am hungry. I am half hungry, and this is my house. Very good. Thank you, Brian. Maritza Ramirez, ahora sí. I am hill orange. Okay. It's my pen. Mm-hmm. Maria is at contact. Very good, Maritza. Thank you. Evelyn Beatriz Alguero. Number one, mm-hmm. She works. I help work. ¿Qué quiere decir ahí, perdón? Yo ando caminando. I am walking. I want. Pero si quiere decir yo camino en presente simple, que es lo que estamos viendo ahorita, I walk. I work. Y number three, she works. Okay, that's correct. Ella trabaja, she works. Ella trabaja, sí. Yes, very good. Okay, hasta aquí ya vimos todos oraciones afirmativas. Les decía yo la semana pasada, asegúrense siempre que al final de cada tiempo gramatical ustedes ya sepan manejar ese su autoexamen. ¿Ya puedo decir oraciones afirmativas en ese tiempo? Sí. ¿Negativas? También. ¿Preguntas de sí o no? También. Y por último, preguntas de información. ¿Ok? Esas cuatro cosas, esas cuatro etapas de cada tiempo gramatical tienen que saberlos manejar al final de cada tiempo. Así que ahorita ya tenemos oraciones afirmativas y vamos a pasar a preguntas de sí o no. Con el verbo to be exclusivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el verbo to be también funciona como auxiliar en algunos escenarios. Así que aquí lo vamos a ver tal cual. Si se fijan, la estructura es bien parecida a las oraciones afirmativas. ¿Qué cambia? La posición del verbo to be. En la oración afirmativa empiezo sujeto, verbo to be, complemento. En la pregunta de sí o no, yo inicio, abro la pregunta con el verbo to be, no con el sujeto, con el verbo to be. Después ocupo el sujeto y después escribo lo demás de información que va a ser complemento. ¿Ok? Importante que hagan esa diferencia. Si usted le digo, deme una pregunta de sí o no y me dice, empieza con el sujeto, usted está afirmando, no está preguntando. ¿Ok? Good. So we're going to check. We have 7 sentences that we have as examples. Tenemos 7 ejemplos acá. ¿Quién quiere leerlos? We need volunteers. We need volunteers. Ana Girón, you're number 1. Edgardo Melgar, number 2. Adriana Grajeda, number 3. Diego Enrique, number 4. Karen López, number 5. Walter Bonilla, number 6. And Carla Gómez, number 7, please. Vamos. Number 1, I am hungry again. No, ahí está firmando de nuevo. Am I hungry again? Correct. Estoy yo hambrienta de nuevo. Am I hungry again? Okay. Am I hungry? Tengo hambre, estoy hambrienta. Empiezo con el verbo to be. Muy bien, Ana. Number two. Is she your sister? Correct. Empiezo con el verbo to be. ¿Es ella tu hermana? Is she your sister? Number three. Is Paulo your boss? Very good. Number four. Are we a student? Good. Number five. Are my parents angry? Good. ¿Son mis papás enojados? Are my parents angry? Yes. Yes, correct. Number six. Is it my cat old? Thank you. And number seven. Are you free today? Good.
aclaración, en el número 6, el it no tiene que ir porque ya estoy usando my cat, que es lo mismo. Solo tiene que ir un sujeto. Ahí se me fue. Uy, ignore esa parte. Ok, good. Tenemos 7 ejemplos de oraciones de sí o no. Ok, y vamos a regresar un poquito en las diapositivas, solo para mostrarles esto. Las dos formas de contestar van a ser las preguntas de sí o no, ¿verdad? Sí, sujeto, verbo to be. Si la oración es afirmativa. Por ejemplo, is she your sister? Yes, she is. Are you my boss? ¿Sos vos mi jefe? Are you my boss? Yes, I am. Sí, yo soy. Es inaceptable. No podemos decir, are you my brother? Yes. No. Tenemos que usar las respuestas completas, estructuras completas. Incluso ustedes pueden parafrasear lo que se les pregunta. Por ejemplo, esta que está acá. Are you Steven Carson? ¿Sos vos Steven Carson? Ustedes pueden decir la versión corta. Sí, yo soy. O versión larga. Parafraseo la misma pregunta. Sí, yo soy Steven Carson. Yes, I am Steven Carson. Ustedes deciden versión corta o versión larga. Para las negativas, respuestas negativas, va a ser parecido. No, sujeto, verbo to be, not. Siempre va a ser un no al principio o un not al final. Solo va a cambiar el sujeto y el verbo to be dependiendo. Por ejemplo, si yo le digo a Edgardo, Edgardo, are you asleep? ¿Está dormido? Are you asleep? No, I'm not. Very good. ¿Y la versión larga? Solo para frente. No, sleep. No, I am not asleep. Correct. Solo para fraseo, agregándole, ¿verdad? Al final. Very good. La tercera estructura sería la de preguntas de información con WH. How are you? ¿Cómo estás? Ahí no voy a contestar yes o no, ¿verdad? Ahí voy a contestar cómo estoy. I am fine. O si estoy mal, I am not fine. Pero ahorita no vamos a ver estas preguntas de información. No nos vamos a enfocar en esas. Nos enfocamos solo en las preguntas de sí o no. Así que ahorita que ya tenemos la estructura de las de sí o no, we're going to ask questions. Vamos a escribir dos preguntas que le vamos a hacer a nuestros compañeros. ¿Ok? Así que tienen un minuto. Escriben dos preguntas. ¿Ok? Yes or no questions. Preguntas de sí o no. Que ustedes le van a hacer a su compañero. ¿Ok? Acuérdense, vamos a usar solo el verbo to be para estas preguntas. Por ejemplo, are you in Soyapango? ¿Estás en Soyapango? No vamos a utilizar otros verbos como vivir. Do you live? No. Do you like? No. Solo verbo to be ahorita. Exclusivamente sos o estás y complemento, ¿verdad? Dos preguntas que le vamos a hacer a nuestros compañeros. Son las 6:50, las 6:51 empezamos. Okay, I see 6 participants raising hand. Veo que hay 6 personas con la manito arriba. Los que la dejaron arriba por accidente, ahorita es cuando la bajan. Si no veo ninguna bajarse de las manitas, asumo que todos van a participar ahorita mismo. Okay, tenemos a... En primer lugar, me aparece a punto. Porque no lo puedo ver. Permítanme. Hay alguien que aparece como A. Ana Girón sería. Creería que es Ana Girón. Veamos, Ana. No, aún. No. Adelanto. A poner usted. Karen López, ¿are you ready? ¿Está lista? Ya las tiene sus preguntas. Yes. Ok. Yes.
Juan Romero, ya está listo. Ok. Ok, Karen, usted le pregunta a Juan. Are you handsome? Eso es el guapo, Juan. Are you handsome? Yes, yes, I am. Very good. Second question. I don't see. I don't see. No lo vemos, Juan. No podemos confirmar esa información. Karen quiere confirmar. Era por autoestima. Karen, la second question. Ana is angry. Ahí le está diciendo, no le está preguntando. Reformúlela. Is Ana angry? Angry, enojada. Es hungry. A hungry. Hungry, como jota. Hungry, hambrienta. Yes, Ana is angry. Ok. Bien importante, si ustedes dicen angry, están diciendo enojado. Si dicen hungry, están diciendo hambriento. Ok. Thank you. Okay. Juan, usted le pregunta a Adriana Grajeda. Ok. Are you okay? ¿Está usted bien? Yes, I am okay. Yes, yes, I am okay. Perfecto. Number two, Juan. Are you in the English class? Yes, I am in English class. Very good. Respuestas completas, Adriana. Muy bien. Adriana, usted le hace sus dos preguntas a Wendy. Okay. Is he your father? Yes, he is my father. Good. Number two. Are you in class? Yes, I am in my class. Very good, ladies. Thank you, Adriana. Wendy, ask your questions to Walter Bonilla, please. Walter, are you a star? No, Luis. Repeat, please, Wendy. Of course. Walter, are you a rock star? Good question. I not. I don't know. No, I am not a rock star. No, repeat. I am not. No, I am not rock star. Very good. Number two, Wendy. Is your best friend there? Está ahí su mejor amigo. Oh, amiga, is your best friend there? Not. I. No, my best friend. Not my best friend. Is not here. Is not here. Very good. Thank you, Wendy. Walter, ask your questions to Lorena Sandoval, please. Okay. Are you happy? Responde esa pregunta. Yes, I'm happy. Second question, Walter. Is Rebecca your sister? No, she isn't my sister. Very good, Walter. Lorena, thank you. Lorena, ask your questions to Cecilia Guevara, please. Okay. Are you studying the university? Are you in the university? ¿Está usted en la universidad? Are you in the university? ¿Está usted en la universidad? Are you in the university? Cecilia, no se le escucha. No, I don't. No, I am not. No, I don't. No. No, I'm not. Ajá. No, I am not. No, I am not. Ay, Cecilia. Lorena, second question, please. Is she a nurse? Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? No, I don't. No, I don't nurse. Ok, ahí nos vamos a detener un poquito, Cecilia. Lorena le está preguntando por una tercera persona, por una mujer. ¿Es ella enfermera? ¿Is she a nurse? Entonces usted no puede contestar con I, porque eso sería yo. Sería she, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le contestaría? No, no she isn't.
Correcto. Correcto, Cecilia, muy bien. Lorena, thank you. Cecilia, ask your questions to Dalia de Ancheta, please. Okay. Dalia is happy? Are you happy? Are you happy? Yes, I am. Good. Second question, Cecilia. He's small. Ahí está afirmando, no está preguntando. Is she small? Uh-huh. Is she small? Is she small? Uh-huh. Yes, she is. Thank you, Cecilia. Dalia, ask your question to Diego Enrique, please. Okay. Diego, are you fans of Barcelona? Good question, Dalia. No, I'm not. Second question, Dalia. Okay. Are you my friend? Yes, I am. Very good. So se dieron copy en la respuesta. Diego, ask your question to Diego Alejandro, please. Okay. The first, are you playing football? Yes, I am playing football. Playing football. Thank you, Diego Enrique. Okay, second. Is Vicky your English teacher? Qué bárbaro. Repeat, please. Le vamos a dar una segunda chance. Is Bikri your English teacher? No entiendo la pregunta. Dígale, Diego. Okay, ¿es Bikri tu maestra de inglés? Así que Diego Alejandro no se ha memorizado mi nombre. Ah. Yes, she is or no she isn't, Diego Alejandro. No, she isn't. Hasta aquí estamos. Eso es todo por hoy, amigos. Voy a llorar de la excepción ahorita. Yes, I am, Diego. Yes, she is. Claro que soy su profesora. Y si no, ¿qué hago aquí, Diego Alejandro? Son bromas. I'm joking. Estoy bromeando, Diego. No se preocupe. Directo a la yugular. No lo voy a aceptar en la otra casa, hijo. Son bromas. Me mando unas planas con mi nombre, oiga. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen. Ya la vi, Lorena, qué bárbara. Descansen bastante. Los veo mañana. Ha sido todo un gusto. Cuídense. Have a good night. Bye. Good night. Thank you, teacher. Bye.